Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Reciban un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gal, les da la bienvenida. Vamos a empezar a hacer el desarrollo de emisión, conducción y locución de este video al que le ponemos el título como BET Project número 73. Es el módulo de personas. Estamos en el proceso del dar baja a las personas y le vamos a dar turno a los clientes. Bien, entonces, es la entrega número uno de este proceso. El anterior video recopilando, habíamos hecho todo el montaje para lo de la persona equipo talento humano. Entonces, ya como esa parte está montada, pues aquí en la parte de clientes va a ser mucho más rápido. Y vamos a observar cómo van ustedes a conocer que va a ser tan rápido esta parte. Bueno, entonces empezamos. Entonces acá vamos a activar nuestro usuario Jiménez Carlos. Aquí le decimos un 2, 3, damos un enter, otro enter. Bien, entonces aquí en personas, en la parte de dar baja, en equipo talento humano, este mismo elemento tal cual como está, lo único que va a cambiar es el nombre de la consulta, pero todo lo demás es igualito, ¿sí? Tanto eso como el formulario que viene es igual. La única diferencia es el cambiar la consulta para así de esta manera activar. Bueno, vamos entonces. Teníamos que, vamos a hacer aquí un clic derecho, vista diseño, listo. Entonces, este mismo formulario que se llama FMDB Persona CTH1 lo vamos a cambiar por el nombre de CL1, ¿sí? Entonces, mucha atención. Vamos aquí a escribir FM en el panel de navegación, FMDB Persona ETH1. Ahí está, ETH1. Entonces, ahí tenemos dos, ¿sí? ETH1 y ETH1H. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es sencillamente lo siguiente. Vamos a construir el formulario CL, ¿no? Y vamos a montar otro formulario igual, ¿sí? Para equipo, para la parte de clientes, pero entonces vamos a llamarlo el CLN, ¿sí? Vamos a atención así. Entonces acá, cerramos esta parte que está aquí, cerramos, y vamos a, de estos dos formularios, refiero, FMDB Persona ETH1, FMDB Persona ETH1N, los vamos a cambiar por el nombre CL y el 1 y el 1N, así. Entonces, clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. Entonces aquí, adelante, este término 1, la H, la T, la E, se cambia por el CL1. Y el término sigue vigente lo demás, eso es igual ahí. Bueno, entonces ya ahí tenemos ese, y para este hacemos la misma operación, copiar, clic derecho, pegar. Aquí, entonces, borramos esto, le ponemos CL1N, lo de que está detrás, que es el término copia de, se borra. Entonces, ya nos queda que ahora tenemos el CL1, ahí está. Entonces, CL1 y TH1. Entonces, ¿qué necesitamos adicionalmente? Una consulta, ¿no es cierto? Necesitamos una consulta. Entonces, acá tenemos una consulta que se llama CS Persona, ¿sí? CL1, ¿sí? Ahí está. De esa consulta vamos a sacar de eso que tenemos ahí para formular la DB, así parecido como lo que hicimos en ETH1DB, ahí está, igualito así. ¿Qué es lo que le tenemos que agregar a esa consulta? Los términos de fecha de baja, motivo de baja y el ID de usuario. Nada más porque eso era todo lo que tenía, ¿no es cierto? Revisemos acá, vista diseño. Aquí, al final, tenía esos tres elementos. Entonces, las otras consultas no tienen eso.
Bueno, cerramos acá. Entonces, regreso nuevamente acá al CL, al CL1, ahí está. Hago un clic derecho, pero antes de eso voy a sacar una copia. Clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. Aquí le pongo el DB. Atrás de esto le quito el término copia de. Listo, entonces ahora acá ya simplemente pongo acá DB y a esta consulta, vista diseño, le agrego la fecha de baja, ¿sí? Ahí, le agrego la fecha de baja, el motivo de baja y el usuario. Esos tres elementos. Y guardo. Cierro acá. Ok. Recordemos que la 2 era talento humano, el 3 es cliente, el 4 es proveedor y el 5 es vendedor. Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces ya tenemos esa parte ahí. Bueno, ahora entonces regresemos a nuestros formularios. AFM. DB, persona, CL1, ahí están los dos. Entonces, el primer formulario, clic derecho, vista diseño, ahí dice FMDB, persona, CL1. Entonces, acá como vemos, dice equipo talento humano. Entonces, esta palabra equipo talento humano se borra y en su reemplazo se pone cliente, dar baja cliente. Aquí tiene que figurar el nombre del cliente con todos los respectivos detalles. Entonces, en el origen del registro, tenemos que marcar la consulta correspondiente, que en este caso, es en este caso, CL1DB. Ahí está. Perfecto, ya está. Los datos siguen siendo todo igual, igualito. Todos los datos que marca el formulario sigue siendo igual. La única diferencia es, ya una, vamos a para allá, unas cositas que van a cambiar. Ahí está, entonces acá le ponemos los respectivos formatos. Bueno, ok. Cuando yo le digo motivo baja, eso sigue imperando igual, el usuario sigue imperando igual. Cuando le digo dar baja, ahí es donde va a haber el cambio. Entonces vamos acá en diseño, vamos aquí a ver código. Entonces, acá en el BTN, dar baja, aparece fecha, usuario, todo eso igual. Graba y acá, entonces, ¿cuál es el formulario que correrá en ese momento? CL1N. CL1N. Se abre ese formulario. Perfecto, nada más. Todo lo demás sigue siendo igualito. Igualito. Entonces, salimos de acá. Aquí esto lo guardamos. Salimos de acá. Vamos ahora a modificar el CL1. Entonces, acá escribimos la palabra cliente. Todo lo demás impera igual. Todo impera igual porque seguimos aquí tomando en ejecución M usuario acceso, ¿no? Ahí está. Ok. Entonces acá cuando cargamos este elemento, vamos acá al diseño, vamos a ver el código. Entonces aquí simplemente impera todo igual. Todo impera igual ahí. Apellido, CV usuario, NV usuario, fecha usuario, hace novedad, todo se va transmitiendo a ese elemento como tal. Entonces realmente no es mucho lo que hay que hacer ahí. Entonces guardamos acá y ahora lo único que hacemos es simplemente conectar. Entonces vamos a conectar en este momento a FM, menú, personas, DB. Ahí está. Clic derecho. Vista diseño. Tomamos el cuadro lista.
entramos a eventos, a la propiedad al hacer clic, a procedimiento de evento y vamos entonces acá a poner el formulario respectivo. Quitamos esto acá y el respectivo formulario en este momento, acá. Quitamos este C y esta A y ponemos en su reemplazo una D y una B. Entonces, que a FMDB persona CL1. Listo, y ahí está. Y bien, amigos, eso es todo. Entonces, ahí va a funcionar igual el cliente que se marque. Ahí vamos a poder apreciar ahorita, guardar, cerrar. Entonces, en este momento probamos panel, ingreso. Ahí está. Cuando entramos a personas, cuando entramos a dar baja, cuando entramos a clientes, entonces allá aparece cliente y los nombres de los clientes aquí. Ay, pero bueno, acá hay un detalle. Bueno. Entonces, acá nos dio esto, ¿por qué? Porque simplemente acá estamos jugando con que la consulta está refiriendo a CS persona CL1 y no debe como tal, ¿no? Entonces, por esa razón puede ser también. Vamos a hacer aquí un clic derecho y vamos a virar la vista del diseño a ver cómo nos quedó la cosa acá. ¿Sí? Ahí aparece el detalle. Dice CS persona ETH1. Entonces acá tenemos que poner así. Clic derecho. Mostrar tabla. Consulta. Entonces tenemos que buscar al CS persona CL1. Ahí lo tenemos. Agregar. Ok, cerramos acá. Entonces aquí lo único que hacemos es cambiar el dato. Ahí está ya. Esto de acá lo vamos a retirar. Guardamos. Ok. Miramos un momentico aquí la macro incrustada. No hay ningún problema ahí. Todo está perfecto. Salimos, guardamos. Cerramos. Vamos a volver otra vez a cargar. Personas. Dar baja. Clientes. Ahí sigue otra vez jugando lo mismo. Pero acá dice González García Patricia Yepes. Y acá dice de persona. Vamos a revisar a ver por qué está pasando eso ahí. A ver. Ah, por el ítem. Porque acá dice ID per ETH. ¿Sí ven? Siempre es importante todo identificarlo. Este puntico verde que se encuentra en la parte superior izquierda nos está diciendo el campo. Entonces aquí el campo no es ETH, sino el campo es ¿cuál? El CL. Ahora sí, ya ahí tiene que ya figurar correctamente. Y ahí no tiene que haber problema. Entonces, vamos afinando todos los detalles correspondientes para que todo quede perfecto. Ahora sí, entonces ahí ya, por ejemplo, el nombre ya ahí está presente, ¿sí? Entonces aquí ya simplemente cuando se dé de baja alguno de ellos, por ejemplo, Yepes María, Pérez María, por ejemplo, tomo este y le doy un enter acá. En el momento en que le doy la baja, le digo, bueno, día 25 de marzo del 2018. Entonces aquí abro y le digo, como es un cliente, entonces el término se termina el vínculo comercial. ¿Listo? Entonces al dar baja,
Me abre aquí este nuevo elemento, aparece ahí todos los detalles. Entonces le digo acá cierre final, dar baja y salimos de ahí. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué representa? Que simplemente nuestro M usuario, acceso, vamos a irnos hasta el final, aparece ahí bien clarita la cosa, dice termina vínculo comercial, o sea, se refiere a un cliente, ¿sí? Ok, y listo. Entonces ahí quedó el elemento como tal y todo eso. Salimos de acá y cerramos. Bueno, entonces hemos visto cómo es la parte del equipo talento humano y hemos visto cómo es la parte del cliente y los detalles que tenemos que tener presente. Pero bueno, ahí ya estamos ya en la función. Bueno, entonces salimos de acá. Este video se termina, fue muy sencillo, muy cortico. Entonces quedo agradecida con su comentario, con su like, que me gusta, y la suscripción. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Created using Powtoon.